Falcon es... Sí, easy. Falcon. Falcon, Falcon. Bueno, comenzamos Game Number 1. Sí, comenzamos. En Pokémon Stadium 2. Aquí, Silent Hill con su traditional Mr. Fighter. Uno de sus moves. Dos de sus moves. Ahora ya es básicamente un personaje completamente diferente. Sí, yo no tengo con ese moveset. Algún día me lo voy a sacar, pero hasta ahora nunca me ha sacado. Pues él cambió el Down B y el Up B. ¿Cuál es el OP? El OP ahora va like super directo a la posición que él quiera. Y el Down B es... ¿Lo puede angular? ¿Cómo? ¿Lo puede angular o algo así? No, lo puede angular es como si fuera el OP de Fox. Ok. El que como él carga y ¡shuu! Sigue directo. Oh, ¿y el Down B es como si fuera el Down B de Falcon? ¿Cómo? ¿Esto que va a mortal? ¿Cuál es esa? Frente, así. Sí, ese mismo. Yo le digo esto que va a mortal. Jules se iba a primer stock con esa, el OP. Esa. Ah, sí, ese mismo es. Vemos Oxford, Jules pues sigue en ventaja, pero vemos que está free damage para cuando le mande el primer stock. Ahora mismo Jules tira, ¿cómo se llama eso? En desventaja, buen recovery, super alto. ¿Cómo que se llaman los circuitos eso? ¿Cómo? Los circuitos, ¿cómo que se llaman? Ah, el chakram. Los discos. Los chakram, sí. Pero los chakram es el que vamos a pasar ahí. Vemos que ellos cambiaron a Charizard para tener más. Para aguantar un poquito más. Y ahí como si fuera Charizard. Cuando va a recibir el Shieldlight. Ahí es el chakram ese. Vemos que ahora esto va a mortar. Y el OP. Ese OP es uno de los combos que tiene Silent Hill cuando pelea el tornado. Yo no sé, a este momento ya me haré cambiar el OP y el tornado no pega OP, pero si pega OP, y OP está bien duro. Vemos ahí un tranquilito, porque está bien taja, corriendo, haciendo sus tips. Ah, ahí está, el Diablo a Dance. Ese está un poco duro. El 90% no se le mata. Y usted va a hacerlo bastante bien. Vemos ahí a Jules. Vamos a entrar. Tiene ahí una ventaja bastante alta. Sí, pegó. Fea, no hay dinero para entrar. Para volver. Jules al cambiar el sensor no pudo hacer el combo. Eso fue una buena estrategia. Si sí, el tipo de historia se hubiera anticipado. Pero pues con personajes como son Mierdis, pues no es muy bien, no es muy bien. Nada, es el site. Tenemos que ahí OPL, OB, no veo los B. Buena forma de bajar para el 6. Y está adelante un stock 3-0. Esto va a mortal, eso parece que mata bien alto. Yo no creo que sea muy normal. Vemos ahí, tirando chakra. Ahí esto va a mortal, no mata. En verdad eso debe ser bien malo. Ahí, Power Throw y lo mató. El primer match es para Jules. Ahí tenemos un loco que se llama Mondman en el chat. Diciendo que es un héroe del mundo. One up y guaguita. 2, 1, go! Dice.
¡Qué duro! Es verdad, tiene razón. Ya entendieron. Lo que no se lo entendieron. Un chistecito para seguir con el match. Vamos. Nos fuimos. Crayola, ya mismo era lo tuyo. Vemos ahí que Jules se mató. Silent y se mató. Eso es digno, que cuestan todo. Vemos ahí un baguear que era 17%. 17.2, pero recuerden que en este juego tenemos el punto y el número. Así nuevo en este juego. Hicieron para que me hubieran dado time out de damas y cosas así. Se murió, no llegó. Yo creo que este match es de Jules ya, pero esto es así jugando a través de remontar. Pero es PD, que es top T, creo que es top T o IT, con Razor Fighter, que puede ser un IT, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Cómo? Que Razor Fighter puede ser un IT, ¿verdad? No entiendo, ¿cómo fue? Razor Fighter, pues un IT. Ah. O es IT. Está ahí. Yo diría mid-tier. Mid-tier, es que comparado a otro. Pasa a Winner Final, ¿verdad? Así mismo le toca con Knight. Con Knight. De doble vamos a tomar un break para que...